Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. Les habla Mario Olchese, hermano gemelo de Franco, más conocido como Lavasori. ¿Cuál es la postura histórica de los testigos de Jehová sobre la aceptación de la hemoglobina como tratamiento médico? Antes del 2000 no era permitido. Acá en la atalaya del 15 de octubre del año 92, página 31, la Watchtower va a fijar su posición con respecto a este tema. Dice, algunos cristianos ocasionalmente han revisado las etiquetas de los alimentos envasados, ya que muchos gobiernos requieren que los ingredientes se enumeren. Y pueden optar por hacerlo regularmente con cualquier producto que tengan razones para creer que podría contener sangre. Sería correcto, por supuesto, evitar los productos que enumeran cosas tales como sangre, plasma sanguíneo, plasma, globina o globulina, proteína o hemoglobina, o globina, hierro. Y pues, como vemos nosotros, la Watchtower le dice a los testigos de Jehová hasta el año 2000 que no consuman productos que contienen plasma sanguíneo, plasma globulina, proteína o hemoglobina, hierro o globina. Entonces, hasta el año 2000 no era visto, no era permitido que un testigo de Jehová consumiera la hemoglobina. Si es que estaba necesitado de hemoglobina, no podía hacerlo. Pero después del año 2000, vean ustedes acá, después del año 2000 se permitía, o se permite, mejor dicho, el uso, el consumo de la hemoglobina de manera aislada. Esto en Atalaya del 15 de junio del año 2000 en la página 30. Vean ustedes lo que dice acá la Watchtower. Dependiendo de la condición del paciente, los médicos pueden prescribir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma. Los testigos de Jehová sostienen que aceptar sangre completa o cualquiera de esos cuatro componentes principales viola la ley de Dios. Están apareciendo otros medicamentos que implican, al menos inicialmente, extractos de componentes sanguíneos. Tales terapias no son transfusiones de esos componentes primarios. Usualmente involucran partes o fracciones de los mismos. ¿Deberían los cristianos aceptar estas fracciones en el tratamiento médico? No lo podemos decir, dice la Watchtower. La Biblia no da detalles, por lo que un cristiano debe tomar su propia decisión concienzuda ante Dios. Por aquí, pues, hay un cambio bastante importante sobre este asunto, y vemos que un testigo de Jehová a partir del año 2000 en adelante ya puede tomar la decisión de consumir, pues, componentes no primarios, entre esos componentes la hemoglobina, puesto que la Biblia no dice nada al respecto en contra de estos componentes secundarios, diríamos así. O sea, lo dejamos a la discreción de ustedes. Caramba, yo me pregunto, entonces la primera decisión que tomaron, ¿por qué la tomaron
De esa manera, si ya están reconociendo que la Biblia no da detalles sobre estos, sobre el consumo, el uso de componentes secundarios. Uno se pregunta, si ya está reconociendo que la Biblia no da detalles, ¿por qué dieron hasta el año 2000 una regla, una prohibición del uso de hemoglobina? ¿No es cierto? Es una cosa que no lo entendemos. Y poner a la gente en una situación difícil, ¿no? Gente que necesitaba hemoglobina, no podía, pues, usar hemoglobina. No podía consumir la hemoglobina. Después de 2000, ya, ahora sí. Entonces, los hacen sufrir por gusto, ¿no? A la pobre gente, con reglamentos estúpidos. ¿Y qué decir, pues, del famoso canibalismo, de no aceptar trasplante de órganos, que duró, pues, me imagino yo, un par de décadas, donde gente, pues, testigo que va, tenía que optar por morir antes de recibir un órgano, y ahora resulta que es optativo, que cada uno puede tomar su propia decisión. ¿Cómo, pues? Permiten que gente sufra o se muera por no recibir un trasplante de órganos, y ahora dice, no, la Biblia no, seguramente no dice nada al respecto tan claramente, así que queda a voluntad o a discreción del propio paciente, testigo de que va a recibir o no un órgano. Bueno, resulta lo mismo acá con la hemoglobina. Los hacen sufrir por gusto, los pobres testigos de Jehová, que necesitaban hemoglobina y que no podían recibirla, porque si la recibían iban a ser expulsadas estas personas. Y ahora resulta que ya queda a discreción de ustedes, ¿eh? Si no serán estos unos estúpidos, los malvados. Miren ustedes esas decisiones que toman, que causan perjuicio, ¿no? Sufrimiento, dolor, por gusto. Esta es una sociedad satánica, definitivamente. Ay, estos son unos fanáticos religiosos que inducen a la gente a hacer cosas que realmente son locas, oiga. Hay que salirse de esta secta lo más pronto posible. Los que están adentro, ya, pues, preparen maletas y a volar, porque se vienen otros cambios que ustedes van a ver que son, serán desconcertantes para ustedes. Así que mejor ya sábense ahora de esta organización que les hace mucho daño. Bueno, gracias por su fina atención y será hasta un próximo video.